La misión consular que envió Colombia a Haití para verificar el estado de los presos por el magnicidio del presidente Juvenel Mois verificó las condiciones de los connacionales. Según la Cancillería, el cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio Santa, pudo verificar que los detenidos están en buenas condiciones de salud y que su sitio de reclusión es adecuado. Pese a que el inicio de esta asistencia consular estaba prevista para el pasado domingo, se pospuso por solicitud del gobierno haitiano debido a la grave situación de orden público que afronta el país. Los otros tres funcionarios que viajaron a la isla se reunirán este miércoles con los detenidos para entregarles mensajes y pertenencias enviadas por sus familiares.